¡Ey! ¿Qué pasa, freaks? Soy Miki y esto es Terraria Warmer Time. Pues vamos allá. Bueno, como he visto que os molaba el rollo, he seguido... ¡Uy, va! Grabando. Y aquí está, segundo capítulo de la serie de Terraria. Vale, estoy otra vez con mi colega Jaumer. ¡Hola, Jaumer! ¡Hey! ¡Hey! ¡What a freak! Y vamos a minar un poco y a... construir cositas y a hacernos una buena armadura, ¿no? Que ya viene tocando. A ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo para hacer lingotes de cobre y de hierro. A ver si puedo hacer algo en el yunque. Puedo hacer un cadenas, un retrete. Mira, un casco de cobre. Con las cadenas hacía el García, ¿no? Creo que sí, pero creo que se necesitaba algo más. Sí, bueno, el garfio que te dan los esqueletos. Eso mismo, eso sí. Entonces, a ver, ya me he hecho un casco de cobre. ¿Tienes cobre para hacerte algo o qué? No, hierro. Bueno, no está mal. Vale, pues como veis ya llevo un super casco. Casco mío. Y vamos a seguir cogiendo cobre para... Los conejos no te hacen nada y si los matas no te dan nada, pero bueno. Estaba ahí, me ha tocado. Entonces hay que seguir minando. ¡Buah! ¡Parkour! ¡Anky Brewster! ¡No! ¡No! Vale. Pues mira. Tiene pinta esto, de que por aquí. Esto es lo que pica. Vamos. Yo voy para la derecha, ¿vale? Te veo a ti super lanzado. Ah, pica. Ay. La verdad es que este juego tiene sus horas, ¿eh? Hay que echarle horitas. Hay que echarle. O sea, que tiene muchas horas de juego. Nadie está obligado a jugar, por supuesto. Pero si lo jugáis vais a ver que... o sea, no es algo que te lo pases en 5 minutos. O una cueva. Y suena que hay gusanos por aquí. Sí, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Veis? ¿En serio? Según vas bajando, vas encontrando enemigos y cada vez son más fuertes. Cada vez van más las energías. Más chicha. Ay, es que no me fío un pelo. Ah, lo tienes. Creo que ahí debajo tienes una cueva. Por eso hay un gusano. La nariz. ¿Sí ves? Voy vaca. ¡Ay! Ganante. No tengo. Realmente estoy madera. Empezando demasiadas series y va a ser un poco complicado seguirlas todas, ¿eh? Pero bueno, no hay nada imposible. ¿Cómo? He empezado una serie de prototype. Hostias. Tengo a medias Borderlands, Torchlight. ¿Qué más? Tú que estás muy loco. Loquísimo estoy. ¿Qué más? Dishonored. Que es el mejor juego que he visto. Está muy guapo. Y bueno, los domingos, que es el día de rol, Legend of Dragoon. A ver, aún le queda mucho al Legend of Dragoon, pero cuando... si queda poco, os preguntaré cuál es el siguiente RPG que queréis que me pase. Supongo que Final 9 o yo qué sé, el Vagrant Story o alguno de estos. El Vagrant Story no me lo he pasado. Vagrant Story, madre mía. Es un juegazo. O incluso el Final 6, no sé. Ya veremos. Ya os daré varias opciones. Vosotros me decís cuál os gusta más. ¿El 4? Sí, el 4. El 4 no me lo he pasado. El 4 es chulo. El 6 sí, pero el 4 no. He jugado, pero no me lo he pasado. Oh, yeah. ¿Dónde estás tú? Que veo una luz. Hay una luz al final del túnel. Estoy hacia la derecha. Hacia tu derecha. Debe ser un minero loco. Puede ser. Sí, hay mineros locos por ahí. Bueno, son mineros esqueletos. Estoy picando bastante cobre, ¿eh? Voy a poder hacerme otra pieza. La armadura en breve. En brevas. En brevas.
luego hay algunas piezas de armadura que no se hacen solo con metales, se hacen con... Por ejemplo, hay unos que se hacen con escamas oscuras. ¿Se llaman escamas oscuras? Sí, no sé, es que lo tengo en inglés. Sí, hay un bug. Hay un personaje que... Que coge los objetos y te los... mejora. Sí, te los mejora. Pues si tenéis el juego en español, ese personaje... Ese tío está bugueado. Así que para mejorar los objetos hay que ponerlo en inglés. Es una putada, pero bueno, está bien saberlo. Y bueno, luego os enseñaremos otro bug, que es para duplicar piezas de armadura. Es bastante flipante. Este va súper bien, porque mira, si necesitas pasta, pues vendes piezas de armadura caras y listo. Aunque bueno, sí, y estampa, ¿no? Pero bueno, si oye, lo encuentras sin... así, como nosotros... Sí. ¡Hostia, qué ha pasado! Sí, nosotros, o sea, nos pasó por casualidad y luego investigamos un poco y descubrimos por qué pasaba eso. Bueno, por qué pasaba, no. O sea, qué estaba pasando. Un esqueleto está encerrado. La lanza esta es un lujazo, ¿eh? ¡Oh, el que cagó el moro! ¿Cuánta vida tienen estas mierdas? Hostia, 70. Me va a matar. ¿Qué dices, tío? Madre mía. Necesitas ayuda, me lo dices, ¿eh? No. Ya está vacío. Mira, veo tu hueva. Está vacío, está muerto, ya. ¿Esto qué es? ¿Amatista? ¿Las gemas lilas qué son? ¿Amatista? No sé. No sé, bueno, realmente no sirven para gran cosa, ¿eh? La mayoría de gemas, excepto hombre, los rubíes, sí, bueno, sí, para hacerte sables láser. o antorchas de colores. O antorchas de colores, que son súper preciosas. Amatista. Los rubíes sí que sirven, que con los rubíes te puedes... Perdón. Tranqui. Es que soy WhatsApp. WhatsApp. Con los rubíes te puedes hacer algunas... Una corona y algunas otras historias. La corona es necesaria para invocar a un miniboss. Joder, tío. Ahora estaría guay encontrarse un... Bueno, da igual, aunque nos encontremos un espejo. Uy. No lo podemos usar. Ahí va. Uf, suerte que había agua debajo. Pero no veo una mierda. Vale. Ay, la perra. ¿Se oye? Joder, macho. La bruja despiadada. Dios, no puedo poner antorchas. Espera. Vale, lo que haré es picar mucho. Tío, que me voy a ahogar. No veo una mierda. No, estoy cayendo. Mierda, me voy a ahogar. Adiós. Me muero. A ver cuánto tarda. A ver. Joder, tío. No sale el mensaje. No, me muero. ¡Qué asco! Ah, vale, claro. Mi es verdad. Es pasto de los tiburones, pero si no hay tiburones en las cuevas. Eso, vale. Queda interesante. A ver si puedo hacerme alguna pieza más de armadura. Bueno, al menos he salido. Y como no tengo mucho dinero tampoco. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ha activado una trampa, vale. Otra pieza, pero no pasa nada. La armadura de cobre es súper fea. Que sí, es muy mola, ¿no? Sí, sobre todo el casco. Mola, lo chulo es que te puedes poner, o sea, aquí te pones lo que te quieres equipar y en las ranuras de social te pones lo que va a ver la gente. Por ejemplo, yo puedo llevar una armadura de cobre, pero si quiero ponerme, para que se vea, una peluca pelirroja y un traje de payaso, pues me lo pongo y ya está. Ya, toma Coca-Cola. Voy a mirar que hay un poco por la superficie, a ver si encuentro algún cofre más. Ay, necesito un martillo. Un poquito mejor, ¿no? No, si martillo no tengo. Yo lo que no tengo son mierda. ¿No tienes mierda? No. No tengo antorchas. Antorchas. Vale. Tutin tin tutin tin
Mira, más bombas, dale. Tengo unas ganas ya de tener el doble salto, tío, y el garfio. El gancho es la clave, ya lo veréis. Es que de pequeño quería ser el Capitán Garfio y mira. Sí, mirad, esto es la corrupción. ¿La corrupción qué es? La corrupción es una putada enorme. Es... Uah, pues tenemos la casa relativamente cerca, ¿eh? De la corrupción. Hola. La corrupción es un bioma que avanza. Bioma. ¿Qué nombres? Para los que no sepáis qué es un bioma es un trozo de terreno. Por ejemplo, este bioma sería pradera, este bioma es corrupción. Eso es un bioma. Pues la bioma. La corrupción es un bioma que va avanzando, se va comiendo otros biomas. Y claro, a la larga esto es una putada porque... O sea, puedes acabar teniendo todo el mapa lleno de corrupción. Y claro, ¿eso qué significa? Que si necesitas algún tipo de planta de la pradera o de la jungla, por lo que sea, pues te jodes, que no hay. Ya está. Y aparte, pues los enemigos de la corrupción también son más fuertes y tocan más las pelotas. Balls. No. Sí. Pero bueno, vale, pues sigamos avanzando. Entonces, a la izquierda tenemos corrupción, a la izquierda de casa. Ajá. A ver qué hay más a la izquierda. ¡Joder! Me voy a ahogar otra vez. Avisado estás. ¡Joder! Bueno, pues que mueras de gusto. Mierda, tío, mierda. Me ahogo. ¡No! ¡Zombie! ¡Esqueleto! ¡Mierda! Estoy ahogando. Me he encontrado oro. Joder, tío. Esto es una putada. A ver, para que no pase esto, simplemente que tengáis barras luminosas que se pueden usar en el agua y alumbran. Pues ya está. Con esto... Ah, sí. Ya veis... Sí, tú tienes barras luminosas, qué mamón. Veis lo que hay en el agua y entonces podéis intentar escapar, escapar y listos. Pero sin barras luminosas, pues pasan estas cosas. Ah, he hecho un pareado sin haberlo planeado. Bueno, pues... Ah, no, vamos a ir para la izquierda, a ver qué hay a la izquierda. Ahí, a la derecha. Ah, hey, soy un poco disléxico. Soy especial. Pues... A ver qué hay a la derecha. De momento... Conejo muerto. Y agua... Odio el agua al principio. ¿Cómo se hacían los picos? No. ¿Los picos? O sea, en el yunque. Me salía en inglés y no me salía en castellano. The anvil. Ah. Y... Pues no me sale nada. Porque no debes tener los materiales necesarios. Joder, ¿cómo se hacía un pico de mierda? Uno de mierda. Bueno, de lo que sea. He encontrado un cofre o una cerbatana. ¿Por qué quiero una cerbatana? Pensaba que eran barritas luminosas. Lo guay es que si llevas la antorcha en la mano, alumbra. Eso va súper bien. Porque no tienes que ponerla y ves lo que tienes alrededor. Está haciendo de noche y los zombies me van a curtir el lomo. Chicas por aquí. Mierda. ¿Otra vez de noche? No. Joder. Son pesados. Sí. Y ahora va a bajar esa y me va a tocar también las pelotillas. Que lo tingas. Voy a poner esto, a ver si. Vale. Está. ¿Y qué? El de área. La espada que tenía antes, que es. Ah, vale. La espada que. Sí, es que no. Cada tipo de arma ataca de una manera diferente. Como veréis. Un pico hace daño en área, por decirlo de alguna manera. No es en área. O sea, tiene un recorrido. Es.
¿sabéis? Hace una parábola. El hacha igual. Pero las espadas hacen como la lanza, pero todo el rato así. En, o sea, no las puedes dirigir. Así como la lanza, así que puedes decir, pues ahora para allá, pues ahora para allá. La espada es hacia adelante y hacia atrás. Y no tiene más. Vale. Después están las espadas anchas. Que... Sí, las espadas anchas también tienen un arco. O sea, describen un arco. Igual que las anchas. Y... Describen un arco. Para que me entiendan, cupón. ¿Cómo te explicas? Claro, como tú eres un jodido inculto. Ya, el hacha, pues ataca para arriba. Y. Ya toma por culo. A tu mapa. Mira, hacia la derecha tenemos desierto. ¡No! ¿Veis? Esto es otro bioma: el desierto. Y. ¡Buah! Tenemos desierto, tenemos agua a cholón, ah, bueno, no. Y súper poco trozo de desierto y luego jungla. Buah. Sí, yo me he matado a currar y tú, venga, excursión. Y estoy enseñando el mundo. El no, mundo. El mundo. Ni un momento. Cago en todo lo cagable. Mierda, murciélagos, me van a matar, me van a matar. Suerte que tengo la lanza. Suerte que tengo pared en la espalda. Mierda, me matan, me matan, me matan. Los ojos no son pesados, ¿eh? Apenas. Madre mía, son más pesados que una vaca en brazos. Yeah. Mira, cueva. Voy a resistir un poco. Vida. Los jarrones pueden tener oro, pueden tener vida, pueden tener antorchas, baba. Baba. Sí, baba. ¿Y qué más pueden tener las antorchas? Las antorchas, los cofres. No, los jarrones. Munición, bombas. Sí, mira, he encontrado otro cofre. ¡Wow! Con barritas luminosas. Toma ya. Toma ya. ¡Yuhu! Muy bien. Bueno. Aunque esto sea una serie, no os voy a enseñar siempre. O sea, todo lo que juguemos no os lo voy a enseñar. Igual hacemos algunas cosas fuera de cámara porque hay cosillas que son bastante pesadas. A veces hay que farmear y cosas de estas. Y nos plan de farmear grabando porque pues, es que no avanzaríamos. Pero igual haría un vídeo de 20 minutos que sea solo farmear un objeto. Y no está. En plan porque os aburriréis vosotros y a mí me sale. Entonces, ahora que hay que explorar el mundo y tal, pues sí que lo grabo. Pero no siempre voy a grabarlo todo. Lo que quería. Mira, las barritas luminosas. ¿Veis? Es esto, ¿no? Puedes poner luz en el agua. Ya. Yeah. Una antorcha no, porque se apaga. ¡Uf! No, 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 no. Como veis, bueno, como veis no, como vais a ver, el agua se va moviendo. O sea, si yo ahora hago un boquete aquí, el agua cae. Es inteligente. Sí, es súper inteligente. Hace sumas y hace restas. No. Y si hay una antorcha y el agua cae, pues apaga la antorcha. Lo que pasa es que no se destruye, simplemente cae y la puedes recoger. Eso está muy bien. Pero la gente cómo es tan pesada. Amigo. Oh, la gente no. Los bichos. Sigamos avanzando. Pues la idea es hacer capítulos no muy largos. Como que 20 minutillos. Sí, más o menos 20 minutos. ¡Hostias! Pensaba que no se estiraba tanto. Joder. Ya es un moco de pavo, quitan más. ¡Oh! ¡Ha matado a gusano! Es chungo, ¿eh? Es eso, capítulos de entre 20 y 25 minutos como mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque más largos no están. Ah, es luna sangrienta, ¿no?
No, no. No, no. Joder, me matan, tío. He caído ahí. Mira, ahí había una estrella caída. ¡Ay! ¡Qué ñoña! ¡Uy, uy, 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 uy! Estaba estirando. ¡Mierda! No quería ir. ¡Caca, caca, caca! A ver. ¿Pero qué gusano es este? Has puesto telarañas en la casa. No. ¿Cómo que no? Sí. Pero encima es que has puesto una en una esquina y la otra la has puesto al lado de la esquina. ¡Anda! Has encontrado un jarrón. Sí, ¿eh? Estas son estatuas que vas encontrando, se van encontrando en la esquina. ¡Oh! Un cofre. Y has puesto aquí una... ¿Un activador? No sé, sí, para poner algo. Las bellotas sirven para que crezcan árboles. Y para dar de comida a los cerdos también. También, también. Las pones en el suelo y a la larga pues crece un árbol. Esto va bien para cuando no tienes árboles cerca. Pues las pones y cuando salen, madera. Más madera, por favor. Sí. Sí. Bueno, vamos a plantar unos cuantos bellotos. Uy, los zombies pueden romper las puertas. Pero bueno, hacen falta más zombies para romper una puerta. Y de hecho, estos tardan un huevazo. Pero en Luna Sangrienta, que es una vez cada cierto número de noches, no sé cada cuántas noches es. No sé, yo no lo sé. En Luna Sangrienta, aparte de que vienen muchos más bichos, son más fuertes. Y mola porque cuando es luna sangrienta hablas con los penejotas y están súper alterados. Te insultan y te dicen que te pego y cosas de estas. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sobre todo las mujeres. Supongo que es como si tuvieran la regla o algo así. No sé, es un poco machista este juego. O igual soy yo, que lo interpreto de forma machista. Seguramente. Hostia, daño de caída. Joder, no me acordaba, tío. Claro, es que con los personajes... Cuando ya les pones los equipas según objetos y tal, pues ya no sufren daño de caída. Y yo tengo en mente eso, porque estoy acostumbrado a llevar a un personaje que no sufre daño de caída. Nunca me acuerdo. Pero bueno, lo que tiene. Joder con los ojos, tío. Mira, que estén por culo, me voy a casa. Uy. ¿Te vas a casa y te vendrá el payaso? El payaso es un enemigo que viene en la luna sangrienta cuando estás en hard mode y tira unas bombas que lo revientan todo. O sea, te destruyen la casa a lo bestia. Menos que tengas una casa de obsidiana, que es complicadillo, pero bueno. Que lo revientan todo. Bueno, pues más o menos habéis visto un poco lo que hay alrededor de la casa. Habéis visto un poco más la mina. Exacto. Y es un buen momento para... A ver si me da para hacer algo más. No, ¿quieres que te haga un casco? ¿Un casco? No, tengo bastante cosas. Vale. Estoy aquí pero... como negro. Mira, aquí hay... Ah, vale. Puedo hacer espadas de hierro. Me voy a hacer un martillo, pero... Sí, me lo voy a hacer de hierro. Martillo va bien para... Para... romper paredes, las del fondo, cofres y algunas cosillas más. Bueno, pues este ha sido el segundo capítulo de Terraria. Toca friconsejo. ¡Ay! Un friconsejo para que os divirtáis un rato a costa de los demás. Cuando os presentáis a una nueva persona, alguien que no os conozca, pues os presentáis con un nombre ridículo. El palo, me llamo Jaime Bon Mustache III. Y se lo tomarán a coña, ¿no? Pero, ajá, venga, va, no, ¿cómo te llamas? Pues ponéis todos serios. ¿Cómo que cómo me llamo? Ese es mi nombre. Y os indignáis y os enfadáis con esa persona. Ya veréis que bien os lo pasáis. Va a ser divertido. Yo qué sé, nombres ridículos. Os podéis hacer una lista de nombres ridículos en casa. Ya veréis. Os lo vais a pasar bien. Bueno, pues ese ha sido el friconsejo de hoy. ¿Se te ocurre algún nombre ridículo a ti, Jaume? No. ¿Paki no, Brewster? No. Bueno, a mí una vez se me presentaron como: hola, soy zofílico. Y yo, vale. Bueno, pues nada, este ha sido el friconsejo de hoy. Y bueno, espero que os mole el vídeo. Venga, adiós.